verdad que nos ha costado un poquito hoy jugar con nuestro nivel, con nuestra confianza, pero bueno, al final hemos acabado muy bien el segundo set. Y con mucha ilusión la vamos a afrontar y con muchas ganas, así que muy contentas. Vamos a dejarnos, como decía Marta, lo último que nos quede de energía, vamos para poder llevarnos este último torneo y irnos de vacaciones con un buen sabor de boca. Era el último partido del año y lo que no podíamos hacer era bajar los brazos, así que bueno, hemos salido a seguir centrándonos en el punto a punto y bueno, al final hemos conseguido remontar. Es verdad que no ha sido nuestro mejor partido, ni mucho menos, pero lo hemos sacado a base de lucha, de entrega y bueno, lo que no, como dice Mapi, no hemos bajado los brazos, hemos confiado en todo momento en que podíamos sacarlo y al final pues hemos podido levantar ese tercer set que se nos había puesto muy en contra. No, impresionante, encima fui a sacarla con todas las ganas, ¿viste? Pues me quedó perfecta, le di una hostia así y estaba ¡tac! ¿Eh? Y encima me pidió que lo abrace, que eso fue lo que más me jodió. Pero creo que vamos a ir a más, mañana vamos a jugar yo, en particular mi primera final, junto con tal vez con el compañero con más ilusión que tengo de jugar, así que lo vamos a dar todo, esperemos que tengamos un gran día, que la gente se lo pase genial y bueno, ya para pedir, si vamos a pedir, ojalá que podamos ganar. Ganar un partido así no le gusta a nadie. Yo jugué 8 años con Pablito, sé lo que entrena, lo que se dedica para llegar a ser el número uno y hoy realmente yo creo que no estaba en condiciones físicas para jugar. Te hizo esperar la final, llevamos muchos torneos esperando ya la final, no pudimos y esta vez con este partido accidentado, pero bueno, mañana nos toca la primera final del año juntos. Y toque el rival que toque, nosotros vamos a salir a muerte. Con Miguel somos de la misma ciudad, Bahía Blanca. Tenemos mucha gente en Bahía Blanca que está pidiendo por favor que lleguemos a una final. Y bueno, mañana saldremos a disfrutarla en Madrid con toda la gente, con la familia. Queremos darlo todo y queremos dar un espectáculo para que podamos llevarnos el título y estar contentos en nuestra ciudad también. Hemos demostrado que cada vez somos más sólidas, venimos de 3 finales consecutivas, esta es la cuarta. Paco cada día juega mejor, cada vez se adapta mejor a la pista lenta.
Y creo que bueno, esto es el premio a un gran año que hemos hecho, ¿no? Así que mañana ojalá podamos jugar de esta misma manera y si ganamos el torneo, evidentemente será una alegría inmensa, pero ya estar en una final para nosotros es un premio. Máxima por acabar el año así, es el broche de oro a una temporada que parecía un poco irregular, pero que nosotros la valoramos positivamente, así que nada, súper, súper contentas. Sí, yo creo que hoy hemos hecho un partido prácticamente sublime, hemos salido con mucha confianza, yo creo que los dos partidos anteriores que hemos salvado en situaciones muy críticas nos ha dado una fortaleza mental y ahí un puntito de mucha garra y de confianza en nosotras mismas, y bueno, yo creo que hemos saltado a la pista desde el primer momento con alegría y bueno, tratando de disfrutar del último partido del año en un escenario inmejorable, así que nada, muy contentas por el gran partido que hemos hecho hoy.
la verdad que algo que ni en mis mejores sueños. O sea, sí es verdad que tengo ilusión, muchísima ilusión por ser número uno y trabajo día a día por ser número uno, pero nunca en mi vida se me pasó por la cabeza a ver, ganar 3 másteres y hacer 4 finales. Así que imagínense la alegría que tengo. Que hoy tuvimos momentos malos, porque también los tuvimos, pero nunca los dos a la vez. Cuando Paco bajó, yo me mantuve. Cuando yo bajé, Paco se mantuvo. Y esa es la dinámica de una pareja. Para eso tenemos un compañero que tira del carro cuando el otro por ahí baja. No es normal jugar al 100% el partido. En algún momento bajas. Pero si tu compañero está atento, te apoya y se mantiene arriba, te hace subir de vuelta. Si en ese momento tu compañero baja con vos, empiezan los problemas. Creo que ayer y hoy hemos demostrado un compromiso de compañerismo importantísimo de cara al 2017 y creo que nos tenemos que quedar con estas sensaciones para el 2017 seguir dando más guerra. La verdad que me siento feliz. Creo que se lo escuchaba antes a Sanjo. Jamás nos pensábamos cuando éramos unos críos y viajábamos y nos encantaba jugar este deporte que podíamos llegar a jugar una final de un máster y encima ganarla, ¿no? El de mi compañero son 3, él estaba acostumbrado, este es mi primer máster ganado. La verdad que la sensación es increíble, porque encima ahora justo viene el parón, vienen las vacaciones y te vas con la sensación de haber hecho un gran trabajo y sobre todo con un plus de motivación de cara a hacer la pretemporada y preparar un 2017 e ir a por todas. Pero estamos seguros de que si nosotros mejoramos como pareja, como compañero y nuestro juego, estaremos más cerca del objetivo, que eso sí coincidimos, es número uno. Es mejorar, pero oye, tampoco nos vamos a engañar, queremos el número uno.